Good evening. Hi, good evening. Hi. Hi, good Hi. Evening. Hi. How are you? How are you? ¿Cómo están? I'm very fine. Fine. I'm I'm just fine. Good. Nice. I am happy. I am great. I am fine, thanks. Okay, how are you? How are you, Maria Lima? Como está? How are you? I'm very happy. I'm very happy, okay. How are you, Jonathan? I'm very happy to be here. Okay, excellent. How are you, Luis Lopez? Mm, very good very good how are you abigail hello good evening good evening happy. happy okay excellent i like your attitude how are you mailing i'm fine thank you okay excellent now sarah How do you spell your first name, Sarita? How do you spell your first name? Si no se acuerda me dice, no hay problema, pero empezamos ya a practicar lo que vimos ayer. How do you spell your first name? ¿Cómo se deletrea su primer nombre? How do you spell es cómo se deletrea ya, yeah? your first name su primer nombre.

How do you spell your middle name? Very long. <laughs> no, there is no problem. <laughs> My middle name, middle name is A L I X. I, no, es Alexander. I, bien, Alexander. Okay. A L. e I, I, i x x no x a e m n, D, n m no porque m cuando decimos m con los labios unidos es la m y la suya es n con los labios n, separados la n n m e r R. An applause. Yes. Excellent. Now, let me see Irving Miranda. How do you spell your surname? You spell your surname is lo mismo que last name. Es el apellido. How do you spell your surname? Good evening. Good evening. Uh, my surname. It's a spell M. M. I. I. R. R. A. A. M, a. D. A. aplauso, Excelente. ¿Qué preguntó en esta teacher, verdad? Pero así aprendemos. ¿Ya? Ya. Yeah. <laughs> yeah. No tiene que tener pena de participar. No se preocupe. Que, acuérdense que si nos equivocamos así, vamos a aprender más. Todos aprendemos uno de otros. ¿Ya?

Okay, repeat. Yes. L, R mm. U, U I, I S S, S, S Excellent. Un mm. aplauso mm. for Luisito. OK, ¿verdad? Ya se aprendieron eso, ¿verdad? Ahora for the question is for Maria. How do you spell your last name, Maria? Okay, my last name is L I M A excellent. An applause, please. Okay, excellent. Ya veo que sí ponen atención en, you are very smart. Ustedes son muy inteligentes. Okay, now ven la pantalla, verdad, yeah. yes. Yes. yes now de alphabet, de alphabet, it was our class yesterday. It was our yesterday class. Yes. Ayer vimos esta parte, vimos el alfabeto. Y prueba de eso lo que acabamos de hacer y veo que sí han estudiado. Porque sí me lo han dicho excelente. Y eso me encanta porque están aprendiendo. Ya, solamente de poner un poquito de nuestra parte cada uno y así aprenden más rápido. Ya. Now. This is an important topic for today. Is the verb to be or the verb be? a Statement and questions. In this class, you will learn about, about the verb to be, about the form. ¿Cuáles son la forma del verbo to be? La forma del verbo to be from am, is y are. Verb to be form. La forma del verbo to be son am, um, is, and are. Am, um, is, and are. Estas es son las formas del verbo to be. Am, um, is, are. Ahora, ¿Para cuáles vamos a ocupar el am, cual, para cuál el is y para cuál el are? El am lo usamos para I, para mí. I am, I am, for example, I am a student, yo soy un estudiante. I am a doctor, soy un doctor o una doctora. I'm a teacher, soy una maestra. I'm a lawyer, soy un abogado. I am o I'm. El am lo vamos a utilizar para el I, entonces va a decir I am. El is lo vamos a ocupar para las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? Son... He, she, it. Las terceras personas son él, ella o esto, esta. He, she, it. Él, ella, esto, esta. Esas son las terceras personas. Y el are, we use are. Vamos a utilizar are con los plurales. Con los plurales. Que son con el we, nosotros. Con el they, ellos. Y con el. Aquí vamos a poner el your cuando es en plural. Your. You. You, we and they. Porque recuerdan que el you también lo utilizamos para singular o para plural, el mismo. Entonces el are. We use are for. For you, we and they. You we and they. Ok. Repeat it. Repeating, Repeating the, the information. El am va para el I. I am. El is para terceras personas, con el he/she, el are para los plurales, el you, el we and they, ¿ya? Yeah? You, we and they. Now, this is an important information here. Recuerdan que les mandé un material extra, no sé si ya vieron ese material extra que les envié anoche. Ahí sí. disculpen que se los envié anoche, pero eh, tuve que prepararlo. Y tenía otras cosas ahí pendientes de hacer, entonces me agarró la noche, pero se los envié. Eh, ahí menciona una parte. Ya les voy a enseñar esto. ¿Ven esta presentación de los pronombres personales y adjetivos posesivos? Sí. Y va. Aquí estamos, mire, personal pronouns. Esta, esta es la presentación que les envié ahí a su, al grupo de WhatsApp. I, you, he, she, it, we, you, they. Estos son los pronombres personales. Y esos son los adjetivos posesivos, que es lo que vimos ayer. Que eh, dice el my, el your, el his. Para I voy a utilizar el my. Yo, mi. O mis. You, usted, ustedes, your, ustedes, ustedes, usted, ustedes, he, con el his, el she con el her, que es el su de ella, el his, el su, el su de él, con it, el its, con we, our, aquí decimos we, nosotros, en our, nuestro, nuestro you aquí es en plural, ¿verdad? ustedes, usted. your de ustedes, de usted o de ustedes. El posesivo. They que son ellos y their significa de ellos. Esto es lo que vimos ayer, right? Ahí van a ver ustedes la información que les he enviado, les puse también estos ejemplos, miren, de pronombres personales. También estos ejemplos de posesivos. Aquí están los posesivos de lo que vimos ayer. Y también van los saludos. Se los voy a enviar de nuevo más tardecito, después de la clase, porque le agregué las despedidas. A ustedes les puse aquí ejemplos de, la, de, de los saludos. Greetings son saludos y farewells son despedidas. Entonces, acá están los ejemplos, miren, de, la, de las de los saludos y aquí está la despedida, solo que esas no se las puse en lo que les envié, se lo voy a volver a enviar y ahí van a ver esto, aquí están las despedidas, así como cuando terminamos la clase, les digo de todo, ¿verdad? Thanks for coming, les digo bye bye, take care, good night, es para que, que eh, sepan diferentes formas de despedirse, goodbye, miren, good night, thanks, see you tomorrow, bye. Have a, nice, uh, have a nice evening o have a good evening. Ya, esta es la información que les he enviado. Aquí van unos otros ejemplos también. Cualquier duda que tengan, me la hacen saber después que lo revisen. Now, continue with this information. Los pronombres son eh, yo, usted, o yo, tú, él, ella, esto, esta, nosotros. Ustedes y ellos. Esos son los pronombres. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Ya, igual que el, el idioma acá en español. Aquí están las formas del verbo to be. Es lo que estaba escribiéndoles ¿Con cuál va am? La forma del verbo to be dijimos que son tres. El am, el is, el are. El am va con el i. El you va con el are. He, con el is, esas son las terceras personas. He, she, it. Miren, he, she, it. Todas van con el is. He is. She is, it is. We are. En este caso, aquí dice, como el verbo to be significa ser o estar. El verbo to be siempre, toda la vida, significa ser o estar. Aquí es. I am. Yo soy o yo estoy. Miren, yo soy o yo estoy. You, you are. Tú eres o tú estás. He is. Él es o él está. She is. Ella es. Ella está. It is. Ello es o está. O esto es. Esto está. Esto es o está. We are nosotros somos o nosotros estamos. You are ustedes son, ustedes están. They are ellos son, ellos están. El verbo to be significa ser o estar. Now. Can you tell me one example with with I? One example. Por ejemplo, I am I am what? I am studying. I am studying. Yo estoy estudiando. Vaya, pero voy a, voy a no voy a utilizar esa regla del, del ING, sino que vamos a ponerlo como lo vamos a poner más simple para llevarla para poner otra regla. Por ejemplo, I am a student. Me I am a student. Vaya, yo soy un estudiante. Yeah. I am a student. Yo soy un estudiante. ¿Ya? Yeah? Yo soy un estudiante. Y si digo yo estoy, ¿qué puedo decir? Tell me one example. I am studying. Ahí es lo que me dijo Gonzalo. Miren. I am studying. Yo estoy estudiando. Aquí estoy utilizándolo como soy y aquí como estoy. I am a student. Yo soy un estudiante. I am studying. Estoy estudiando. O yo estoy estudiando. ¿Ya? ¿Yeah? Now, number two. ¿De cuál quieren un ejemplo? ¿Con he, she, it o we? Con he. May, utilicemos la tercera persona. Ok. He is a doctor. Él es un doctor. Él es un doctor. ¿Un ejemplo con estoy o está? He is watching TV, for example. Él está viendo televisión. He is watching, watching TV. Él está viendo televisión. Aquí le estoy poniendo los dos ejemplos solo para que vean el significado. Now. With we. we. We are friends. Teacher. Tell me. I am a question. Yes, tell me. Uh, missing letter A in this word, studying. Studying. No. Studying, let, let me see. Let me see. Studying. Yes. Thanks. Here. No, but studying. Let me see. Okay. Studying. I'm the traductor. ING. No, porque ahí le ponía el otro. Let me see. It's, it's correct. I think it's without without I because change, but let me see. Okay, ya le digo. Okay, para mientras dígame otro ejemplo acerca del we are we are what utilizando el, el estoy, estoy o estamos. We are, what, nosotros estamos qué. Tell me. We are happy. We are happy. We are happy. Nosotros estamos. Felices. Felices, Felices. Tell me another example. She is my English teacher. She is okay, she is my English teacher. Okay, y ella está, hagamos uno con ella, está, yeah. okay. Tell me. Okay, aquí se la corrección de Stadin, miren, It's okay, Stadin, okay. Ella está. What? She. Uh, she is sleeping. Now sleeping. Como yes. durmiendo. Yes. She is sleeping. Ella está durmiendo. She is sleeping. Now. The last one. El último. With they. They are. They are. Uh, they are students. Ellos son estudiantes. They are students. Ellos son estudiantes. ¿Y ellos están uh, qué? They are. They are play, playing video games. Playing video games. Ok. Ellos están jugando video games. ¿no? Vaya, aquí tenemos ya los ejemplos con el verbo ser o estar. She is, miren, she is, aquí también dice, aquí dice he is y aquí también he is, acá significa ser y aquí significa estar, ser o estar, ¿ya? Tienen el mismo significado, ser o estar. Now, continue with this part. Here. We have the same. Siempre tengo aquí los pronombres, pero quiero que vean las diferencias, por eso les puse estos cuadros. Pronouns. Always. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Hay alguien que no se, que no se sepa los pronombres de alguno de ustedes? Sin pena, dígame, sin pena. ¿O todos se lo saben? Yo, tú, él, ella, esto, esta, nosotros, ustedes, ellos. Ok. Now, esto aquí está, miren, con el verbo to be. El verbo to be, ¿cuáles son las formas? Am, um, is, and are, que son las que hemos estado viendo. Y aquí también está la forma en. Miren, I'm not. ¿En qué? En negativo para hacer una negación. Dice, I am, yo soy o estoy, ¿verdad? Y I'm not, cuando hacemos una negación, siempre después del I am, después del verbo to be, va a ir el not, el not que significa no, que es una negación. I am not, miren, I am not. Aquí está la, la, el pronombre, este es el I, significa yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso o esta, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos, ellas. Digo acá, you are, you are, you aren't. Acá, Está en el, aquí en el negativo donde dice aren't, está negándolo. Dice, Y aquí dice tú eres, aquí en el de abajo dice tú no eres. You aren't. Aren't. Aquí se le quita al not, le quitamos la o porque es una contracción. También se puede escribir contractado. Ya vamos a ver esa parte. You aren't. mire está contractado. Aquí dice tú no eres o tú no estás. Tú no eres o tú no estás. Igual acá. Yo soy o yo estoy. Yo no soy o yo no estoy. Acá abajo, donde dice not. He. He is. Él es. O él está. He isn't. He isn't. Él no es o no está. Sí. She is, ella es o está. She isn't. Ella no es o ella no está. It is, esto es o esto está o está. It isn't. Esto no es o no está. We are, nosotros, nosotros somos, nosotros estamos. We aren't. Nosotros no somos, nosotros no estamos. El not significa no. You are, tú eres, o ustedes son o están. You aren't, nosotros no son o no están, o tú no eres o no estás. They are, ellos son o están. They aren't, no son o no están. ¿Ya? Yeah? One example, tell me one example with you, affirmative, una positiva y una negativa. For example, you are a lawyer. Usted es un abogado o tú eres un abogado, es una afirmación. You are a lawyer. Y si decimos que no es un abogado, usted no es un abogado, va así. You are not a lawyer. O puede ir contractado. You aren't, ve acá, la N va junto, apóstrofe y T. You aren't a lawyer. Vaya, note aquí la diferencia. Not, aquí estamos negándolo. You are not. A lawyer aquí es positivo decimos you are a lawyer tú eres un abogado you are not a lawyer usted no es un abogado o oh, aren't que es también contractado siempre negativo el not va contractado you aren't a lawyer now number two we she she is a nurse ella es una enfermera. She is a nurse. Ella es una enfermera. Si decimos que no es una enfermera, ¿cómo sería? She is not a nurse o she isn't a nurse. ¿Ya? Aquí está, miren, she is not a nurse. O oh, she is in a nurse, cualquiera de los dos, que ella no es una enfermera. Now, number three, use they. They are teachers, for example. They are teachers. In negative, they are not. Teachers or, or they aren't teachers. Okay, now tell me another example, another example. with with i i am what i am i am a secretary for example soy una secretaria i am a secretary in negative i am not a secretary or I am not. I'm. I'm. I'm um, not. I'm not. A secretary. secretary. Yes. I'm not a secretary. Okay. Now, continue with this example. Do you have any questions about this information? ¿Tienen alguna duda? Vamos a hacer unos ejercicios para que les quede más claro. OK. Now, vamos a ver esta parte. I'm Jennifer Miller. OK. Please stay, pay attention to the audio. Quiero ver si tengo el audio de esto. There will be, let me see. No. OK. I'm Jennifer Miller. ¿Qué dice acá? What is the meaning of I'm Jennifer Miller? Yo soy Jennifer Miller. Yo soy Jennifer Miller. Now, you are in my class. You are in my class. Aquí está contractado. Miren contracciones. Ya vamos a verlas aquí al final. You are in, in my class. Tú estás en mi clase. Mm. O usted está en mi clase. You are in my class. Usted está en mi clase. She is in our class. Jennifer is in our class. She is in our class. Ella es. Ella está, ¿verdad? Ella está en nuestra clase. She is in our class. Ella está en nuestra clase. He is. Over there. Él, él está allá, dice. Él está allá o él está por allá. He's over there. It's my math book. Este es mi libro de matemática. It's Miller. Es Miller. My last name is Miller. Now. Estas son las. Oraciones afirmativas. Statement, it means oraciones. Esto significa oraciones. Statement. Esa es una oración afirmativa y ya hicimos también oraciones negativas que son las que estábamos viendo acá. Estamos poniendo positivas y negativas en los ejemplos anteriores. Now, esto en cuanto, en cuanto a las oraciones. Ahora, en cuanto a las questions. Acá miren, las preguntas siempre van, las preguntas con el verbo to be siempre van a ir con la forma del verbo to be al inicio, así como acá, como en you, es you are, you are, dice usted es o usted está, ¿verdad? Entonces, si voy a hacer una pregunta yo... Con esto, digamos, le pone, ¿está usted jugando? Por ejemplo, el are, que es el verbo to be, va a ir al inicio. Sería, are you, o vamos a ponerle un nombre, así como aquel en este inicio. Miren, aquí dice, are you Steven Carson? Este es un nombre y un apellido. Are you Steven Carson? ¿Es usted Steven Carson? Le pregunta: ¿Es usted Steven Carson? Aquí el verbo to be siempre va a ir al inicio. Vamos a cambiar otro nombre aquí. Are you, eh, are you Peter? Vamos a ponerle un nombre. Are you Peter? ¿Es usted Pedro? Are you Peter? Como es una pregunta, siempre el verbo to be va a ir al inicio. Siempre va a ir al inicio. Acá me gustaría que anoten esta fórmula. Fórmula. formulas, Verb to be. O questions. Verb to be. Verb to be. Vaya. La fórmula es la siguiente. Sería primero. Primero va a ir el verb to be. Se la voy a poner aquí abajo. Ok, aquí. Ok, fórmula del verbo to be. Va, esa va a ir aquí. Primero va a ir el verb to be. Verb to be, que en este caso sería are. Luego va verb to be plus. You, el subject, que es el sujeto. El sujeto que somos nosotros, ¿verdad? Él, ella, ellos. Verb to be plus subject plus complement. Esta es, miren, la fórmula que usted va a utilizar para hacer una pregunta en verbo to be. Primero va a ir el verbo to be. Luego va a ir el subject, que es I, ah, you, usted, ustedes. Luego va a ir el complemento, que es el resto de la oración. El complemento del resto de la oración. Por ejemplo, here, ¿Are you Peter? ¿Es usted Peter? Miren, aquí está el verb to be, el sujeto y el complemento de la oración, que es Peter. Now. Vamos a poner otro otro acá. Díganme un ejemplo. Please tell me one example. Pregúntenme si yo soy un, un doctor. ¿Cómo sería? Are, Pregúntenme. Are you doctor? Are you a doctor? Are you a doctor? Are you a doctor? ¿Es usted una doctora? Entonces acá contestamos, miren esa respuesta. Yes, I am o oh, no, I'm not. I'm not. Yes, I am o oh, no, I'm not. Acá creo que no les puse. Let me see. Esta era. No, I'm not. Me acordé que no lo había complementado. I'm, um, I'm not. Okay. Here. ¿Are you a doctor? Cuando nosotros hacemos una respuesta corta, solamente decimos, yes, I am. Es, sí, yo soy. Aquí le pregunta, ¿Are you Steven Carson? ¿Es usted Steven Carson? Sí, yo soy. Le dice, yes, I am. Sí, yo soy. I am. Yo soy, yo estoy. Sí, yo soy. Yes, I am. Es una pregunta, una respuesta corta. Esas se llaman short answers, una respuesta corta. Y aquí está negándolo, le dice, no, I am not. No, I am not. No, yo no soy, dice. No, I am not. No, yo no soy o no soy yo. Now, how are you? I'm fine. How are you? ¿Cómo está? Miren, how are you? ¿Cómo está? I'm fine. I'm fine. ¿Cómo está? Estoy bien. I'm fine. Aquí en esta parte, ya vamos a hacer otros ejercicios para que les quede más claro. Acá en, la, en esta parte están las contracciones, las contractions. Miren, I am lo contractamos así. Aquí eliminamos la A y le ponemos un apóstrofe. Cualquiera de las dos son válidas. Usted puede escribir así, completo, o lo puede escribir así. Con la apóstrofe. Estas se llaman contractions. I'm o oh, I am. Please repeat after me. I'm. I'm I I'm, am. I'm, I, I am. am. I am. I am. You're, you're. You're. You are. You are. He's. He's. He, he, Is. She is. She is. is. It's. It's. It is. It is. Now. Vaya, acá esas son las contracciones. Así las pueden contractar. Miren, cualquiera de las dos formas es válida. Las contracciones. Solo le quita a la I, solamente le va a quitar y le va a poner la apóstrofe en vez de la I. A la, cuando es R le va a quitar la A y le va a poner el apóstrofe. Igual am. Um, le va a eliminar la A y le va a poner apóstrofe. Estas son las contractions. Son las contracciones. Contractado. Now, aquí me, él me preguntó: Are you a doctor? Si es una respuesta corta, yo le voy a poner yes. Yes, I am. Sí, yo soy. Y si es negativo, le voy a poner no. I am not. No, I'm not. No, yo no soy. O también no. I'm contractado, ¿verdad? No. I'm. I'm not. No, I'm not. Así como así como está acá. Contractado. Now. Here we have another example. Les voy a poner otros ejemplos. Ok. Here. Algo que es importante de mencionarles también es que cuando nosotros decimos, ¿es usted un doctor o es usted una enfermera? ¿Are you a nurse o are you a doctor? ¿Are you a student? En algunos casos vamos a utilizar la A y a, la otra, en el otro AN. Por ejemplo. Like for example, here. Are you an engineer? Aquí no utilicé la a, sino que utilicé an. Y estoy preguntando lo mismo que si es usted un ingeniero. ¿Cuándo vamos a utilizar a y cuándo vamos a utilizar an? An. A, ambos significan un uno, significan un un ingeniero o un, una doctora, por ejemplo, los dos. Pero vamos a utilizar a cuando la palabra que sigue es una consonante. Cuando es una consonante. Y vamos a usar an cuando la palabra que sigue es una vowel, es una vocal. vowel sound. En consonant sound. Eso es importante, miren. Va a utilizar la a cuando la palabra que sigue es el, o el sonido es una consonante. Y vamos a utilizar an cuando es una vocal. For example, here, are you an engineer? ¿Es usted un ingeniero? Como acá lo que sigue es una vocal, entonces le ponemos an. Y si yo digo, are you a north? Aquí está aquí, miren. Como la palabra que sigue es la N, es una consonante, solamente lleva A, no lleva an. ¿Se entiende esa parte? Yes. Sí. Yes. 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 Ok. Now, here we have these exercises. Complete the sentences with correct verb to be. Which one is the, the best answer here? Is, are, or am? The sentence is Tom a good boy. Tom what? ¿Cuál es la mejor? R, is, a, B, is, or C? is, 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 is a okay. Tom is Tom is is, Tom, wow. is. is letter a. Tom is a good boy. Tom es un buen muchacho. Ya yeah. y como es Tom es tercera persona, verdad es él es un muchacho, entonces es is. Tom is. In number two, oranges. What? No. Is. 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 No, is. Are. Is. no, no es is porque eh, vamos a utilizarlo, ok, sí, vamos a utilizarlo para terceras personas el is, pero en este caso dice oranges, son naranjas, es en plural, miren, oranges, naranjas, mm -hmm. y entonces como es en plural, vamos es a utilizar, utilizar are are Oranges are a good source of vitamin C. Dice que las naranjas son una buena fuente de vitamina C. A good source of vitamin C. is are because it's in plural. Alguien iba a preguntar algo. No. Ok. Y number three. What is the, the best answer for number three? Sí. 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 I am. I am young. Yo soy young. Um. Excellent. I am. Number four. A. Sí. Letter a. 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 Letter A. She is because she is the third person, Es tercera persona. She is listening. Mm -hmm. Ella está escuchando. Mm -hmm. She is listening. For number five, all men are. are. All men are. are. No, no es is porque men es en plural. Dice aquí que todos los hombres. Todos los hombres son poetas mm. en son su tierra. El... ¿Mm? Como está hablando de plurales, que son todos los hombres, sería are. All men are poets at heart.

I sí. am a teacher. yes, letter C, I am. Number two, Cindy, is. Cindy uh, is a student. Uh, yeah, number three, M-I-N-I, um, um, letter B, letter B, ah, is letter letter B. Aquí no sería C, porque si bien es cierto que dice ay, pero está hablando de, de nosotras, por ejemplo, Emma dice Emma y yo, ya no estoy hablando solo de mí, sino que de dos personas, ¿verdad? De Emma y yo dice Emma Emma y yo somos cantantes. De, está hablando de we de nosotros y con we I es are. De Emma en I are singers. Number four. Me. They are. They're They come. are. Letter B. Yes. They are happy. Ellos están felices. Number five. Um, I there, am. I am a racer. Racer is corredor. I am a racer. Yo soy un corredor. Y number six. Ana. Yes. yes. Ana is a hard worker. Ana es una trabajadora, una buena trabajadora, de las que trabaja fuerte, yes. Ana is a hard worker. Okay. Do you have any questions about this topic? ¿Preguntas acerca de este tema? Recuerden que las tres formas del verbo to be, el verbo to be que significa ser o estar. ¿Y cuáles son las tres formas? Am, um, is y are. Son las tres formas del verbo to be. Y si queremos hacer una pregunta, vamos a empezar por el verbo to be, que es la fórmula que les puse acá. El verbo to be, el sujeto y el complemento. Si yo digo, soy yo smart, digamos, soy yo inteligente. Si yo quiero hacer una pregunta acá, le pongo, ¿soy yo inteligente? ¿Cómo sería? El verbo to be, um, be sería am, and, ¿verdad? I, am I smart? ¿Soy yo inteligente? Am I, I my smart? Am I smart? Si yo digo, ¿es él inteligente? ¿Cómo pregunto? ¿Is he smart? Miren, es el verbo to be. ¿Is he smart? Son ellos inteligentes. Are they smart? Yes? Siempre el verbo to be va a ir al inicio. Luego va el sujeto y luego el complemento. Y si es una oración normal, una oración afirmativa, que yo digo, ellos son inteligentes. Sería they are smart. Ellos son inteligentes. Primero ve el sujeto, luego el verbo to be y el complemento cuando es una oración afirmativa. Afirmación. Cuando es afirmación, es la palabra, la frase normal. Ellos son inteligentes. They are smart. Yeah. Si fueran, eh, va a si fuera negativas, solamente sería el they aren't. They aren't, sí, si es negativo, decimos que ellos no son inteligentes. They aren't smart. Ellos no son inteligentes. They aren't smart, yeah. Another question. Siempre métanse en la plataforma para que escuchen también la clase de la plataforma. Yes, acerca de lo mismo. Para que complementen. Okay. Y recuerden que cualquier duda me la hacen saber. Yo con mucho gusto les ayudo, estoy para eso. Ahora, aquí tenemos phone numbers sí, sí. Tell me. No, no, pregunta. Bueno, yo referente al tema de la plataforma en, el, en la tarea, ¿verdad? En el complemento, en, sobre el tema de la clase de ahora. Uh -huh. eh, me estoy dando, ¿cómo decirle? No sé cómo decirle, me está costando, ¿verdad? Sí. El complemento es la última palabra de acá de la tarea, las seis. Entonces, ah, estoy bien, en esa, me quedé, pero estoy bien en esto. Estoy en eso, Opa. ajá, el nice, en, la, dice, en la última, nice. ¿Qué, ¿qué punto era ese? ¿Recuerdan qué punto era? Es, es, es la yo hasta un ahorita, punto 10. Hasta ahorita, fíjate que lo estaba viendo y la, con la última, eh, lo vi con y, y, Ah, vaya, vean qué, qué puntaje, qué, qué letra es eso, qué numeral es ese ejercicio y se lo voy a dar cuando termine okay. la clase. ¿Qué? Okay. 1.10 dice aquí. 1.10, vaya. Se lo doy cuando termine la clase. Se los mando al grupo. Ok. ¿Mm? Para sí, estoy porque... igual que... Creo que Jonathan está hablando igual con el itis, pero no sé uh -huh. si me lo tira error porque no le estoy poniendo el apóstrofe, porque no sé en el laptop con, en la opción, verdad, el ah, la opción. La, la sí, porque si no le pone el apóstrofe no se lo va a agarrar. Pero no sé si Jonathan lo está poniendo. Fíjate que Bien. no, solamente puse el itis eh, y por separado del itis y sí me lo tomó, pero sin apóstrofe. Sí, sin sí, el apóstrofe. Lo puso completo, it is. Sí. Así. Ah, entonces trate de ponerlo así también. Aunque ya lo voy a revisar después y yo les confirmo cuando termine la clase me voy a meter a la plataforma para verlo. ¿Ya? Ah, ya, ya me lo agarro. Sí. Ah, pues, sí. mm -hmm. pues sí, yo estaba, estaba también con el It Is, pero lo estaba poniendo Contractado. Ajá, contractado, pero mm -hmm. no me lo agarraba. Vaya, pero ya lo voy a ver siempre de todas maneras y así, si va así, voy a explicarles cómo tienen que ponerlo. Okay. ok. De ahí cualquier duda de la plataforma me dicen también, cualquier ejercicio que no, no, no se los agarre o no, no entiendan cómo va. Now, phone numbers. What is the meaning de phone numbers? Números de teléfono. Números de teléfono. Phone es el teléfono. Phone numbers. en numbers son números. Please repeat after me. Cero. Cero. Oh. 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 Cero. Oh. Cero. Oh. 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 El cero se dice de dos maneras. Podemos decirlo como zero, zero. o como zero. oh. Cualquiera oh. de los dos. Cero o oh. cualquiera de los dos. La la Z en el inglés siempre va a sonar así como el sonido del mosquito. Como el mosquito. Cero. Yes. Siempre. Okay. Yes. Zero. Yes. Always. Now, one, please repeat one. after me. One, one. one. two, two. Three. 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 Ahí no es tri, tri es árbol. Cuando va así, th, aquí le voy a dar un tips. Cuando lleva una th, se pronuncia como, <laughs> como la z, así. La, la lengua va en medio de los dientes. Véanme, así va. Three, three. Así, saquen la lengua en medio de, de, de los dientes. Así. Como que diga la S. Three three, three. three. Con la lengua en medio de los dientes. Three. Ah, porque si decimos three, three significa árbol. Y es three en número tres. Three. Three. Four. Five. Five. Six. 7 Seven. 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 Eight. 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 Nine. 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 Ten. 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 Now. Acá están los números telefónicos. Dice, los números telefónicos, usualmente cuando se vive en otro país, uno siempre da el código de área. En este caso, la, los primeros tres números son del código de área. ¿Cuál es el código de área de nuestro país? 503. 303. Entonces, si usted está en otro país o le va a dar su número telefónico a una persona que vive fuera, entonces tiene que poner el 503, así como aparece acá. Cellphone. Aparece el número de área y luego un guioncito y luego van los, los números de acá, números telefónicos. Ok, now, if I tell you, what is your telephone number? What is your telephone number? Si yo le digo, what is your telephone number? ¿Cuál es su número telefónico? My telephone number is. Ok, aquí lo voy sí. a poner. Un código. Telephone numbers. Yes. Telephone numbers. Ok. My telephone My number telephone is, is. Ok. 503. 503. Ya, y un guioncito. Six. Luego el número. ¿Ya? Yeah. Six. Six. 3, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 0, 0, 0, 1, 9, 1, 9, ok, yes. excelente, ahora le voy a preguntar el número pero Pueden inventar el número, no precisamente me van a dar de ustedes. Ok. The question is for, let me see, for Miguel. Thank you, Miguel. What is your telephone number? My question is, what is your telephone number? Mm -hmm. Seven. Aquí me puede decir usted, it's, miren, it's, es. Lo voy a poner aquí abajo para la respuesta, para que me quepa. It's. It's. Uh -huh, it's ya. Yeah. Dígamelo si, sin el área, solamente el número normal. Seven. Seven. Three. Three. three uh, zero. Zero. Six. Six. Eight. Eight, nine, nine, two, two, one, one. Now, ask the same question. This question to, uh, to mailing. Pregúntale esto a mailing. Okay. Usted Miguel, dígale a mailing, haga la mailing esta pregunta. What is your telephone number?

Two. Five. five. Okay, excellent. Now, this is this was a little review about the telephone numbers. ¿Ya? Yeah? Con esos números que se aprendan del 1 al 10, ahora pueden practicar ya cómo, cómo son sus números de teléfono. Now. Ok. Solamente que practiquen, ¿verdad? Practiquen sus números de teléfono. Now, como ya casi es el tiempo, pero quiero mostrarles algo acá. Ok, for tomorrow, analyze about this topic. What things are in your bag? O sea, ¿Qué cosas, qué otras cosas están en nuestra cartera? This is a, a vocabulary. Dice, dice, eh, ¿qué está, o qué hay? O que, que andas en su cartera, en su bag, en su bolso. Normalmente las mujeres andamos muchas cosas, ¿verdad? Yeah. Please pay attention to this audio. Le voy a poner el audio de este. Y pay attention to the pronunciations about this, this vocabulary, these things. What is your bag? An, ad an address book. A hairbrush. A wallet. A wallet. Sunglasses. Sunglasses. A CD player. A CD player. A camera. A camera. Keys. Keys. Ooh. A cell phone. A cell phone. Okay, now repeat after me. An address book. An address book. A hairbrush. A hairbrush. A wallet. A, wallet. A, wallet. A wallet. wallet. Sunglasses. Sunglasses. A CD player. A CD player. A, CD player. A cell phone. Now a cámara no. a, camera. a, camera. a, camera. a camera. Okay, now can you tell me what other other things are in your bag? For example, mens. Solo dos minutos le voy a robar. Ok, mens. ¿Qué otras cosas andan en su cartera ustedes o en su billetera? Porque yo no. Money, what else? Wow. <laughs> money, what? what hey, well, money. <laughs> <laughs> okay. Documents, documents, cards, Tarjetas? Um, what else? Makeup. Repeat, please. Ok, qué más? Documents cards. Okay. Lo más importante. What is the most important? Lo hay importante? document cards. Yes, Her. ok. What what other things are in your bag? Eh, Sara Pencil. Pencil. Bueno, que lo que lo que anda una mujer en la cartera. Pencil, es? <laughs> Makeup. Si no, si no metemos ahí al novio porque no nos cabe, pero ahí todo andamos ahí completo, right? Makeup. Makeup. What else? Medicine. Medicines. What else? Eso. What else? Candies. ¿Medicine? ¿Candies? ¿O qué dijeron? No escuché. ¿What else? ¿Peine? ¿Brush? ¿O hairbrush? ¿Cepillo para el pelo? ¿What else? ¿Splash? ¿Splash? ¿Yes? What else? Ajá. What else? Aha. Carta de lo, de los chicos. Mm. Baby, les adivino verdad? Letters. What else? Money. No va a alcanzar, no va a alcanzar. <laughs> y yeah. es. What else? Cell phone. Cell phone. Yes. What else? ¿Qué Ok, les dejo de tarea para mañana. A ver qué más qué más metemos en la cartera. So ok, tantas cosas, ¿verdad? Ok, nos vamos a quedar hasta acá y el día de mañana continuamos. Traten de repasar lo del verbo to be. Y de hacer los ejercicios, y ya sí. les voy a verificar lo que me preguntaron del 1.10 y ya les voy a decir. Cualquier duda me dicen okay. con el verbo to be, si no les quedó sí, muy sir. claro, eh, manden mi audio ahorita si quieren, y yo lo voy a ver y con mucho gusto les ayudo. La idea es que no se queden con duda. ¿Ya? Teacher, sí, tell me. I have a question. Yes, tell me. For this week, uh, what is the homework? Only section one. Yes, for the, no, for this week y section 1 and 2. La sección 1 y la 2. Son los ejercicios de la sección 1 okay. y 2. Ya este tema que acabamos de ver okay. es de la sección 2. Okay, okay. Ya, sí, ese es de la sección 2. Entonces, para... es importante que los terminen. Tell me. Perdón, para el viernes, pero para el viernes envían las tareas solo del 1 o del 2? No, del del 1 y del 2. Va a ser la tarea completa del 1 y 2. Mañana abarcaríamos ya la continuidad del 2 y con eso sería ya para ir finalizando para el viernes. Y es, así va a ser. Mañana terminamos todo, completamos la sección 2. Y para que hagan todas las, todas las, las pruebas, aunque ahorita pueden meterse a la plataforma y adelantar contenidos. Siguen okay. viendo las clases okay. que siguen y pueden hacer los ejercicios desde ya. Y mañana continuamos okay. para cubrir toda la sección 2. Okay. 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 Perfect. okay, cualquier pregunta con mucho gusto les ayudo. Ok, thanks for coming and have a nice night. And goodbye. Okay, See you, you tomorrow. Good night. Bye bye. 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 See you. Tomorrow. Bye bye. See you. Yeah. bye. bye.